más frío en verano. Café chacrato. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Ana Cornejo haciéndoles otro video y este va a ser mi primer video de Get Ready With Me. Me acabo de levantar hace poquito, sigo en pijamas, una blusa, una amiga se quedó a dormir y la dejó aquí y ahora yo lo uso de pijama. Si ves esto, perdón, no me odies. My peachy. Es domingo, no sé qué día les voy a subir esto, pero lo grabé en domingo. Y voy a ir a salir a comer con mi familia. Generalmente los domingos la gente suele comer. No sé, y no soy una persona de levantarse temprano. Not me, pero sí. Como ven, no he tendido mi cama, no he hecho nada. Esto explica los pelambres. Literal, se me rompió la uña. Si se quieren arreglar conmigo y ver cómo lo hago, sigan viendo. Ok, ahora vamos a empezar poniéndonos... Esto es de Botanix. Es un spray de rosas de Botanix. Como que te despierta, te refresca la cara. Ay, huele rico, es hidratante. No sé, está muy rico. Lo venden en Farmacias Benavides. Acaban de traer Botanix a Farmacias Benavides. Y ahora nos vamos a poner un poquito de bloqueador porque es muy importante. Ahorita verano, no quieren esta mancha de aquí. Bueno, no, esto me picó un mosquito, pero por aquí tengo una mancha de una vez que me asoleé y no me puse bloqueador cuando me valían todas esas cosas. Y sí es importante cuidarnos si no quieres terminar muy pecosa y muy manchada y arrugada, joven. Y aparte sientes fresco, como que te levanta en la mañana. Ya obviamente ya me lavé la cara cuando me levanté, los dientes y todo. Pero esto como que te refresca, sientes fresquito, sientes rico. Te da un boost. Y me voy a poner un poquito de hidratante. Esta es una crema que se llama Eucerin Q10 Active. Y al principio la hicieron para bebés. O sea, no tiene parabenos, no tiene nada. Es muy buena para la piel porque muchas veces tienen químicos muy feos que te haces más susceptible al cáncer. Y esta la hicieron para bebés y se dieron cuenta que funcionaba y hidrataba muy bien la piel. Cuesta como 350 pesos, creo. Pero el bote te dura bastante. Entonces es como una inversión de 350 que ni siquiera está tan cara. Hay cremas de 1,000 pesos que te venden en Clinique y en todas esas cosas. Y muchas veces tienen un chorro de químicos. Entonces esta está muy buena y la venden en la farmacia del súper al que yo voy o en cualquier farmacia, yo creo. Ahora voy a empezar con mi base. Esta es de L'Oreal, se llama True Mesh. Le voy a dar un pump y también... Para primer, este está muy bueno, también es de L'Oreal. Todos estos los consigues tipo en farmacia, en el súper o en cosas así, Target, si estás en Estados Unidos y puedes ir o tienes un viaje, lo que sea. Se llama Lumi Magic, es un primer que ayuda a que todo quede más tiempo y se difumine mejor. Y lo que yo hago es lo combino con mi base. Lo he hecho ponerlo primero y luego la base y no siento tanta diferencia, pero cuando lo combino con la base, sí siento bastante diferencia. Y ahora vamos a tomar nuestra brochita de Beauty Blender. Déjenme la mojo. Ya, ya la mojé, que está súper humedita. Y voy a poner un poquito en la parte de abajo de mi brocha. Y lo voy a aplicar por toda mi cara. Si sienten que les faltó cobertura tipo en las ojeras, yo soy muy, pero muy, muy ojerosa, se ponen tantito en la parte de abajo en forma de triangulito, así. Que cubra todo eso. Y me gusta ir para abajo, hacia afuera y luego hacia adentro para no dar los strokes. Eso ayuda a que literal se te vean más las bolsas de los ojos. Entonces haciendo esto, este movimiento ayuda más. Y ahorita lo voy a terminar de difuminar con mi blending sponge o beauty blender o... siempre tengo mal el nombre. X, la esponjita que mojamos. Me pongo poquito de esto en la parte... de aquí, de la nariz, que tengo rojito. Yo creo que casi todas las mujeres tienen rojito ahí. Es algo natural, es hormonal. Perdón si no estoy viendo la cámara ahorita. Estoy viendo, tipo, What's that? Estoy viendo a la pantallita que se voltea, porque esa la estoy usando de espejo, porque ahorita no tengo espejo. Ya que lo difuminamos todo, vamos a picar todo con polvo, polvo translúcido. Este es de The Body Shop, se llama Extra Virgin Minerals. La verdad es que hay mejores, pero es el único que tengo ahorita. Entonces, aquí vamos a usar este Pour Me In Tress. Lo tomamos tantito aquí y poner mucho abajo de los ojos. Esta es una brochita que me vino, creo que la compré en Sally. Sí, la compré en Sally. Nos ponemos mucho aquí abajo. Y lo dejamos ahí un rato sin difuminar, nada más para que se fije bien, mientras hacemos lo demás de la cara. Que no se les olvide ponerse base en esta parte y también polvo
ayuda mucho a que se difuminen mejor todas las sombras. Ahora sí nos difuminamos lo de aquí abajo del ojo. Vamos a empezar con los ojos. Voy a usar estas brochitas en los ojos. Son dos difuminadoras, dan igual, son iguales, nada más que me gusta una para agarrar color y la otra para difuminar todos los colores que ponga en el ojo. Esta compacta para el párpado y esta por si quiero poner también compacto en lugares tipo esquinas. Recuerden que abajo les voy a poner de dónde es cada una. Una es de MAC, la 224. Esta me vino en una paleta de Urban Decay. Esta es de Sonic Shock y esta creo que me la regalaron a la compra de algo. I don't know. Solo voy a usar colores de aquí, de la Urban Decay Palette. Y vamos a empezar con Buck. Agarramos poquito. Quitamos el exceso. Y nos lo vamos a poner en nuestra parte cóncava del ojo. Esta brochita va a ayudar a que se vea mucho más difuminado cuando ponemos eso. Y que les digo que siempre que pones polvo traslúcido en los ojos y te pusiste base, todas las sombras se difuminan mejor en el ojo. Este es un color mate. Siempre en la parte cóncava del ojo es mejor poner mates y los brillos ponerlos tipo acá. Digo, la verdad es maquillaje, puedes hacer lo que quieras. Que si alguien te dice que está mal, honey, es maquillaje, o sea, puedes hacer lo que a ti se te pegue la gana, no hay reglas, no hay nada, pero generalmente son cosas que sientes que se ven mejor, ¿sabes? Que sientes que pues, hace que el maquillaje resalte más, ¿no? Entonces siempre poner mates ahí ayuda mucho. Y ahora voy a tomar la compacta y voy a usar el color Toasted, sí, este de aquí, Toasted. Y lo vamos a dar como con golpecitos en nuestro párpado, así, para que no haya mucho polvito que se caiga en la parte de abajo, que ya nos hicimos nuestra base. Si se cae no importa, te lo desmaquillas y pasa nada. Pero vamos a dar golpecitos también para que los brillos se compacten mucho ahí. Y para darle más brillo, ahora vamos a agarrar el Zen, que es el segundo de acá, este. Tomamos poquito. Y lo vamos a poner en medio del ojo. Así, como que dando golpecito y arrastrando poquito, así. Para que en serio se pegue y se compacte. Así. Y si ven, ya da como que brillo en el ojo. Pero es como así, así, así. Y ahora con nuestra brochita compacta vamos a tomar el primer color que se llama Virgin. Y lo vamos a poner en nuestro lagrimal. Y vamos a poner también abajito de la ceja, en nuestro huesito de la ceja para iluminar esa parte. Vuelvo a tomar la difuminadora y ahora voy a agarrar este que se llama Naked de aquí, que es de un café mate pero más clarito. Tomamos un poco de ese, ya casi no tengo. Y ahora retocamos en esta parte para ir difuminando los tres colores que pusimos y que no se vean las líneas muy cortas. Me da mucho miedo eso. Le tengo más miedo a eso que cualquier cosa. Todo tiene que estar muy difuminado. Bueno, se me hace que vamos a volver a agarrar el Buck de aquí. Lo agarramos, quitamos exceso y volvemos a retocar aquí. Uno, para que quede tantito más café, y dos, para que se difuminen los tres colores que pusimos. Y ahora voy a agarrar la otra difuminadora que digo que no tiene color, o pueden limpiar esa misma para que ya no tenga café. Y difuminamos esos dos colores, el de la ceja con el café y ahorita el rosita con el café. Tantito más del Zen, compactamos aquí. Con la misma brochita compacta con la que pusimos aquí, limpiamos esos brillitos y vamos a agarrar de aquí el que dice Hustle, este de aquí. Agarramos poquito y lo vamos a poner en la parte cóncava del ojo, ahí, tic, 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 así, y luego hacia abajo. Abajito el ojo con este mismo y con tantito el Naked de aquí difuminamos.
Digo, esto es súper freestyle, nada más le dan dando, le van dando, o sea, no tiene que ser así exacto de ponlo aquí y tres pasadas y para un cut crease que esté súper, no, o sea, todo es como muy difuminado, muy casual, muy... Y con la misma compacta, en el dorado, lo voy a poner aquí en medio. La verdad no se me antoja tener negros ahorita en los ojos, entonces en lugar de hacerme una línea larga, negra o así, voy a usar una línea café, es café oscura. Esta es de Clinique, se llama Quick Liner for Your Eyes, y es número 10 en Dark Chocolate. Y lo voy a poner normal arriba de las pestañas. Wow, estoy usando la pantallita miniatura para hacerme esto, deséenme mucha suerte. Y también voy a poner poquito en la parte de abajo. No adentro en el lagrimal, pero afuerita. Conectándolo en la esquina del ojo con el que hicimos arriba. Ok, para la cara, para hacerme el contorno de aquí, voy a usar este de Mimimi, se llama Mimimi Blush Me. Y lo compré en el super, en el HEB, por 59 pesos, creo. Sí, 59. Estaba en 50 y tanto. Se me hizo súper barato. No tiene nada de brillos. Es un café súper bonito. La brochita, ustedes no saben qué onda, o sea... Si ni quieren esto, no importa. La pura brochita, yo creo que vale la pena los 59 pesos. Está súper suavecita, te deja perfecto todo. Muy recomendado por 59 pesos. Y nos lo ponemos cara de pescado de la oreja de acá hasta aquí en medio. No bajen más porque luego se ve muy exagerado. Es como más maquillaje de drag. Por sí. Y difuminamos sin agarrar más producto hacia arriba. Aquí en el jawline, en la quijada, agarro súper poquito, nada más un tic. Y me pongo en los baby hairs, en los pelitos de aquí. Como ven, mis entradas no fueron muy agraciadas, que digamos. Thanks, mom. Voy a agarrar poquito y me lo voy a poner en la nariz en línea recta. Y ahora voy a agarrar este... blush o rubor de Jordana. Este es el número 14 en Tawny Beige. También costó como 50 y algo, 60 y tantos pesos. Lo compré ayer. Voy a tomar esta misma, que ya le quité el polvito. Voy a agarrar poquito y nos vamos a poner aquí. Te da como un colorcito natural porque está como peachy. Está muy bonito este color, muy, muy, muy bonito. Se los recomiendo mucho. Vamos a agarrar nuestra brochita de abanico. Y lo que me gusta hacer es que con el mismo spraycito ese de agua de rosas, la mojo súper poquito. Nada más para que esté humedita. Y con ese voy a agarrar mi highlighter. Este es de MAC, es el que casi siempre uso. Se llama Soft and Gentle. Y me lo pongo aquí, en el huesito de aquí. Para que nos dé un brillo bonito. Poquito en la nariz, en la puntita y en la barbilla. Y vean cómo nos deja ese brillo ahí. Ahora vamos a hacer la ceja y eso lo voy a hacer ahorita off camera. Listo, ya nos hicimos las cejas y ahora vamos a ponernos rímel, que creo que esto es lo que va a hacer que el look se vea pum. Y yo creo que rímel es rímel. You know what to do here. Ya sabes qué hacer. Pueden usar lo que quieran. Yo voy a usar el mío grueso que amo de 29 pesos de Nirvana. Y para terminar el look, ya que nos hicimos las pestañas, me voy a poner poquito chapstick. Y me voy a poner un lip gloss, nada mate, súper casual, porque en los ojos ya tenemos lo café. Este es de NYX, es un gloss. Ahorita los gloss como que se pusieron de moda y me gustan mucho, como que se vea rico. Este es el Real Nude. Sí, Real Nude. Vean qué bonito pinta, es como un nude rosita, como que pinky. Y listo, ya terminamos. Tío, todo. Así es como nos quedó nuestra Carrots. Got it. Vamos a hacer el pelo, a ver qué me pongo y estamos listos. No tengo conexión donde está grabando ahorita, entonces cambié el lugar, pero vamos a hacer el pelo. Me bañé en la noche, entonces no me lo voy a mojar ahorita. Miren, ya casi se me quita lo morado, si se dan cuenta. Queda nada más como que glinces, así como que se quiere ver, pero ya está más como grisecito. Y siempre como lo cepillo se hace como que raro. Solo le voy a dar unas pasaditas. Yo tengo el pelo súper lacio, entonces si lo tienes chino, nada más sale como que unas pasaditas de cepillo y tal vez un mousse, algo rapidito, algo gusto. Solo estamos yendo a comer, nada fancy pants. Sí, me gusta como que tantita texturita. Aquí en estos de en medio,
les hago como que tantito así para que no esté liso, liso. Todo el pelo lo agarro junto. Por afuera, así. Ahora voy a agarrar brillo de pelo para que no se vea muy seco, porque tengo las puntas secas, por tanto pintármelo, pero aún así te da un brillo natural. Y este es de Proclaim, lo venden en Sally Beauty Supply. Y en lugar de ser como de gotitas de seda y que te lo pones, nada más sale en spray. Listo. Pues tengo tacones, pero no sé si quiero usar tacones para salir a comer. O estas botitas. I don't know. Así es el vestidito, le puse unos collares, un relojito, cositas. Vamos a subir esta banquita con botita. Creo que me voy a amarrar el pelo. Y estamos listas. Este fue el look, espero les haya gustado mucho arreglarse conmigo. Quiero diviértanse y usen este look donde sea que quieran. Mándenme fotos si es que lo recrean en Twitter, en Snapchat, en Facebook, en donde quieran, porque me encanta ver cómo recrean los maquillajes que les enseño. Bye. Si ayer vieron mi Snapchat, pueden ver